Seguimos hablando de ceremonial, protocolo e imagen con la licenciada Karina Vilella. ¿Cómo enfrentamos un día de trabajo? ¿Con qué ropa? Con básicos. Básicos, básicos. Ese pantalón negro, tu camisa blanca, y vas elevando tu guardarropa, tu make-up y tu cabello a lo largo del día. Puedes arrancar a las 8 de la mañana sin el trabajo, puedes escaparte a las 12 del mediodía al civil de tu amiga y ya te pones unos aros importantes y una boca más interesante. Podés llegar a un cóctel o a una reunión a las 7 de la tarde ya con el cabello recogido, o si tienen el cabello corto, con gomina, pero para resaltar los ojos, un buen delineado. Ya vas con pulsera, ¿sí? Y si tenés que llegar a una cena fabulosa, carteras en zapatos en la cartera, en una bolsa o en el baúl del coche. Unos estiletos rojos o animal print o algo shocking. Y el mismo básico te cambia absolutamente, llegando impecable a una cena mucho más elevada, como puede ser algo, un lugar tan lindo como este donde estamos hoy ahora. Finaliza un fin de semana. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Es por ahí dejarnos estar o siempre hay outfit elegantes? Si vos me vas a hablar de la joguineta, te digo que el fin de semana no es el momento del jogging o del equipo de gimnasia si vas a hacer actividad física, que es sumamente saludable y recomendable. Pero el permitirte, digamos, estar relajada no significa que voy a estar todo el fin de semana de jogging o de prenda deportiva. La elegancia no se pierde nunca. La palabra elegancia proviene de la palabra elegance y significa elegir. Uno elige distinguirse o elige singularizarse a través de tu elección diaria de vestimenta. Entonces puede ser elegante en jeans y remera y zapatillas, tiene que ver con un pensamiento y un movimiento elegante, tiene que ver con una postura, con tu fluidez del lenguaje a la hora de conversar con unos amigos, y no tiene que ver tanto por qué tenés puesto o qué marca llevas. Es una actitud más que, digamos, una exposición o una exhibición de lujo. Que tengas buena estadía en Corrientes. Seguramente así va a ser. Muchas gracias.